esto para que los pequeños comercios saquen a la calle lo que tienen dentro. Es decir, que son cosas muy bonitas, están muy bien de precio y, bueno, que no todo tienen que ser las grandes superficies o los grandes centros comerciales. A la puerta de nuestra casa muchas veces tenemos justo lo que necesitamos y a precios muy interesantes. Dado que se trata de una iniciativa del comercio en primera persona y que son los propios comercios del barrio los que aportan y los que ayudan a que se pueda hacer este tipo de evento, pues hombre, tenemos barrios en Leganés, hemos intentado concentrar el centro en lo que se hizo el sábado de la semana anterior en Plaza España, hoy en Zarza Quemada y el Carrascal aquí, pero posiblemente a lo largo de la pasarela hemos escuchado que había comercios de Leganés Norte, que había comercios de más sitios. Es que igual hay que apostar por llevarle la pasarela Vestimos Leganés a cada uno de los barrios y que sean los propios comerciantes los que, sobre todo a tenor del éxito de convocatoria que ha tenido esto, los que decidan y los que se apuesten un poco por intentar lucir un poco más Leganés, que es de lo que al final se trata. Voy promocionando a la tienda de mi tío, está aquí en Zarza Quemada, y pues llevo su vestido. A mí me lo propusieron y yo acepté porque a mí me gusta esto de la moda, lo de la interpretación, y no dije que no, ni me lo pensé. Es una ayuda que prestamos al pequeño comercio porque es algo que llevábamos en nuestro programa y algo que es convicción propia, ¿no? Hay que apoyar al pequeño comercio, hay que apoyar a los emprendedores, porque es la base de la economía, la pequeña y la mediana empresa y los autónomos, ¿no? Entonces ahí hay que ayudarles siempre. Te motiva, ¿no? Para decir, le gusta lo que ven y sienten. Estoy nervioso, pero bien. Me parece muy bien porque así impulsa las ventas al comercio pequeño y no siempre salen ganando las grandes superficies.